Bueno, pues nada, aquí estoy con otro de mis hermanos, Luis Carrión. Luisito para todo el mundo, para mí, Luis. Correcto. Y nada, gozándonos este detalle. Hemos trabajado muchas veces juntos. Somos amigos hace muchos años, pero es la primera vez que cantamos juntos en un disco. Definitivamente. Y para mí, sinceramente, es un privilegio enorme poder estar contigo y gozarme esto, pues porque sabes que te amo mucho. Y hasta el fin, te amo a ti y a tu linda familia, que es mi familia también. Y me siento honrado y agradecido y le doy gracias a Dios por tu existencia, Gilberto. Gracias por tanto éxito y gracias por llevarnos en el mundo entero, colocarnos en la página, y nos sentimos orgullosos de ti. Gracias, Luis. Muy orgulloso. Yo soy fanático de este señor. De hecho, toda la gente que estoy cantando aquí, y los que me faltan, porque tendría que hacer como 10 discos, porque yo soy un admirador de muchos cantantes, pero soy un admirador de Luis. De siempre, y siempre tenía este deseo, y dije, caramba, este es el momento. Hicimos un número muy, muy interesante que se llama Apaga la Luz, porque Luis ahí es un tipo de mucho, un sentido del humor, ustedes conocen a Luis, y una energía, pero también es un tipo muy espiritual, y dije, este número, amén, este número está bueno para que Luisito y yo lo cantemos. Y yo creo que es bien lindo. Súper, te doy las gracias por haberme dado ese privilegio de hacerlo contigo. Colegas. Otro de mis colegas, mi hermano. Sobre todo. Apaga la luz, que quiero rezar, para ver si tú puedes trabajar. Puedes traer al anochecer a la mesa el pan. El triste infortunio de aquellos que sufren. Trabaja, trabaja y trabaja y no ven el fruto. Por enfermedad o estrato social. Por su valor, su raza o su religión. Apaga la luz, que quiero rezar para ver si puedes trabajar y puedes traer al anochecer a la mesa el pan. A esos que la vida nunca ha sonreído, que luchan y luchan y luchan sin nada lograr. Bienaventurados serán porque han conseguido la fe y la fortuna que no tienen otros. Apaga la luz, que quiero rezar por nosotros. Apaga la luz, que quiero rezar por nosotros. Voy a rezar por nosotros, Luis Carrión, y por todos los demás. Apaga la luz, que quiero rezar para que entre todos los hombres que termine el mal. Apaga la luz, que quiero rezar. Rezaré para que a nadie le falte en la mesa un pedazo. Apaga de pan. Apaga la luz, que quiero rezar. Apágala. Oye. Rezaré por ti. Se acaba el maltrato, la violencia y la criminalidad. Apaga la luz, hermano, dale rodilla. Apague la luz y póngase a orar.
reza también. Porque yo voy a rezar con fe. Oye Luis, sé que el momento es ahora. No esperemos a después. Apaga la luz.